Hola gente, ¿qué tal estáis? Bueno, este vídeo es para presentaros los acontecimientos astronómicos más importantes del año 2013. Empezamos. Este mes se producirá la distancia mínima al Sol, el día 2 de enero, poco más de 147 millones de kilómetros. Y además tendremos una lluvia de meteoros, las cuadrántidas, el día 4 de enero, con la luna en cuarto menguante, una lluvia de estrellas bastante intensa con una media de 120 meteoros por hora. Este mes de febrero tenemos el 15 de febrero exactamente el acercamiento del asteroide 2012 DA14 que se acercará a tan solo 20.000 kilómetros de nuestro planeta, mucho más cerca que los satélites geoestacionarios. El asteroide será visible con prismáticos y se verá muy fácilmente desde las Islas Canarias. Espero que no afecte a ningún satélite porque es algo bastante probable y podemos salir mal parados de ese encuentro. Lo que sí está claro es que parece ser este asteroide de 45 metros de diámetro no chocará con la Tierra. Este mes el cometa Lemon 2012 F6 tendrá su máximo brillo a mediados de marzo, pero por desgracia solo será visible desde el hemisferio sur. A partir de la segunda semana de marzo y después de que el Sol se haya ocultado, tenemos el cometa Pan-STARRS C2011 L4. Lo veremos en el horizonte oeste con su cola apuntando en la dirección contraria al Sol. Muy interesante ver este cometa, puesto que va a tener una magnitud bastante importante. Se va a ver en el cielo bastante bien. Quizás su magnitud supere la CER, es decir, mucho más brillante que algunas de las estrellas que vemos en el cielo como puntos ya bastante visibles, como son, por ejemplo, las estrellas de Orión o las de la Osa Mayor. Este mes de abril tendremos otra vez al cometa Lemon C2012 F6, que estará otra vez sobre los cielos de Canarias, como hemos dicho en marzo, pero esta vez se verá mucho mejor, visible al alba con unos prismáticos. El día 25 de abril tendremos un eclipse parcial de luna que será visible desde España. Eso sí, será visible a primera hora de la noche, sobre las 10. Y a finales de abril tendremos a un Saturno espléndido en oposición el día 28. Este mes de mayo tendremos la lluvia de estrellas Eta Aquáridas con más o menos 70 meteoros por hora. Se verá preciosa porque la luna estará en fase nueva. El 9 y 10 de mayo tenemos un eclipse anular de sol, como el del año pasado. El pasado noviembre será visible en las Islas Solomón, norte de Australia y la parte central del Océano Pacífico. También este eclipse se verá bastante bien en Nueva Zelanda. Y ya el 25 de mayo tendremos un eclipse penumbral de luna visible desde España ya de madrugada a altas horas sobre las 5 y media, 6 de la madrugada. Y en la última semana de este mes de mayo tendremos una bonita triple conjunción. En los atardeceres veremos a Mercurio, Venus y Júpiter juntos en el cielo. Este mes de junio se presenta pobre en actividad astronómica, pero sí que tendremos a Venus muy brillante en los atardeceres. Será lo único destacado. Este mes de julio se produce la máxima distancia al Sol. Más o menos el 5 de julio estará a más de 152 millones de kilómetros de nuestro planeta. También este mes de julio, en concreto el 22 de julio, tendremos sobre el horizonte este y de madrugada una bonita conjunción entre Marte y Júpiter. Muy recomendable observarla. En agosto, como no, tendremos las lágrimas de San Lorenzo, o llamadas también Perseidas, con una media de
unos 100 meteoros por hora el día 13 de agosto. La luna estará en fase creciente y se podrán observar bastante bien. Este mes de septiembre también se muestra bastante pobre en fenómenos astronómicos, pero sí tendremos unos bonitos atardeceres con Venus y Saturno. Este mes de octubre, en los días 18 y 19, tendremos en España por lo menos un eclipse penumbral de luna visible en su máximo hacia las 2 de la madrugada. Y ya en noviembre, este mes va a ser muy interesante ya que tendremos un eclipse de sol total visible el 3 de noviembre de 2013, que va a tener su totalidad al sur de Liberia, en África. Será también anular en la parte central de África y en algunos puntos del norte de Brasil. Será parcial en el resto de África, en algunos puntos de Brasil, en el Océano Atlántico y más o menos en el sur de Europa, 30-40% de parcialidad. Y el acontecimiento estrella de este año 2013 es el cometa ISON-C-2012-S1, que se verá espectacularmente en noviembre a finales con una magnitud negativa. Es decir, brillará tanto en el cielo que su brillo igualará quizás al de la luna. Esto va a ser el acontecimiento del año, porque se va a ver claramente el cometa en el cielo. Se verá desde finales de noviembre hasta final de año en las noches a simple vista. Y esperemos quizá también ver su final, porque en cierto modo este cometa se prevé que pasará a tan solo 2 millones de kilómetros del Sol y probablemente pues no sobreviva al encuentro con el Sol. Y este mes de diciembre tenemos las Gemínidas con una tasa bastante alta de meteoros por hora, 120 meteoros por hora, pero por desgracia vamos a tener la luna llena molestando y como ya sabéis con la luna llena es difícil observar el cielo, pero aún así vale la pena ya que en este tipo de lluvias de estrellas se observan bastantes bólidos. Bueno gente, estos son los acontecimientos astronómicos de este año 2013, espero que los hayáis disfrutado. Y ya sabéis, no perdáis de vista el cielo, nos deparará muchas sorpresas. Hasta otro nuevo vídeo, gente. Chao.